Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre plateado de 1 milímetro de diámetro. Perdón, plateado, no dorado, es obvio. Alambre de cobre dorado de 0,4 milímetros de diámetro. Y perlas de agua dulce, perlas de arroz le llaman también. Estas son aproximadamente de 4 por 6 milímetros de diámetro. 6, 5 porque no son completamente regulares. Y son naturales, que no quiere decir salvajes, sino cultivadas. Y comenzamos. Vamos a usar el trozo de alambre grande. De momento no voy a cortar del rollo, sino que voy a ir haciéndolo desde el mismo rollo. Comenzamos haciendo un engarce lateral. Vamos a coger la misma medida para uno que para otro, va a ser aquí justo en el doblez. ¿Vale? Vale. Ya tenemos aquí el circulito. Le voy a cortar aquí el piquito para que quede más planito. Aquí. Vale, ahí está. Ajustamos bien y ahora le vamos dando forma redondeada con el dedo. Y aquí, una vez llegado aquí, le damos la forma redondeada al contrario, para que el piquito del corazón quede doblado. Este mismo sistema os puede servir para hacer una hoja siempre que lo hagáis más alargado y cerrado. Y doblamos aquí. Voy a oprimir un poquito el pico. Abrimos. Y aquí vamos a hacer lo mismo, darle forma redondeada. Para saber más o menos la distancia, a ver si nos viene bien, yo sé que está correcta, ¿no? Pero bueno, aquí, que nos quepa aquí una perla, aunque puede estar hacia afuera, pero bueno, que nos quepa, que no nos quede tampoco demasiado ajustado. Y cerramos aquí el corazón. Para hacer aquí de nuevo una curva, esto mismo puede valer para pendiente, para colgante, para collar, ya cada uno lo aplique en lo que quiera. Voy a usar el mismo engarce donde empecé para continuar. Y ya tenemos aquí uno de los corazones.
Voy a realizar, bueno, no lo he dicho, pero a lo mejor ya lo habéis visto en la entrada del vídeo. Y en el título, un anillo. Ya sabéis que mi especialidad son los pendientes, ¿no? La mayoría ya me conocéis y sabéis eso. Pero bueno, realmente los pendientes y sirven también para lo mismo, ¿no? Sabiendo hacer pendientes y pulseras, pues ya está todo hecho, ¿no? Mandril para dar la vuelta y hacer el corazón en el otro extremo. Apoyamos aquí bien. El rollo para el otro lado. Vamos a dar una vuelta o dos. Depende de la dureza del alambre. En mi caso me vienen bien dos vueltas. Van a quedar dos vueltas por detrás y tres por delante. Y aquí voy a cortar porque me estorba tanto. Me estorba tanto aquí. Fijaos, a partir del centro he cortado unos 12 centímetros. Yo sé que me va a sobrar, casi mejor que me sobre. Tiramos un poquito para ajustar el círculo. Y bueno, tiene una medida, pues yo creo que bastante apropiada, porque ahora vamos a estar aquí. Ahora vamos a estar ajustándolo. Ya podemos apartar el mandril de momento. Ya está. Bueno, continuamos. Como veis, aquí hemos hecho una curva al terminar. Ahora tenemos que hacer el corazón al revés. Por aquí, por la parte de abajo, doblamos la curva al lado contrario. Vamos a intentar que sea lo más parecido posible. Pero que me salgo. A veces peco de salirme por eso, porque quiero que lo veáis demasiado cerca, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí el doble. Pues nos queda ir dándole, como hemos hecho antes, forma circular. Podéis usar un mandril o cualquier herramienta. Yo, en este caso, como el alambre es muy dócil, me viene muy bien usar los dedos. Este anillo puede quedar tal cual con alambre, ¿eh? No tiene por qué llevar ninguna perla. Si es un alambre duro, pues menos. Pero bueno, es cuestión de gusto. A mí me apetece ponerle una perla. Podéis medir aquí o hacerlo a ojo, como voy a hacer yo. Recomiendo este trabajo para el nivel medio, ¿eh? No quiere decir que haya por ahí principiantes muy espabilados que no tengan ninguna dificultad para realizarlo. De hecho, yo lo estoy haciendo muy despacito por si alguien quiere hacerlo.
para que no tenga ahí líos ni confusiones extrañas. Vamos aquí a cerrar un poquito más. Apretamos como hemos hecho con el otro piquito. Listo. Abrimos. Abrimos. Y ya podemos hacer aquí la curva. Voy a inclinar hacia aquí, ya que la curva está al revés en el otro lado. Hacerlo igual, bueno, es lo más, ¿no? Pero queda muy bonito, merece la pena. Y como no hay prisa, ¿no? Al menos yo no la tengo. Pues ya, fijaos, el cabo que nos sobra nos va a venir muy bien para poder ir ajustando todo a su sitio. Vale, vamos aquí. Muy interesante este trabajo para personas que quieren empezar a realizar pequeños tejidos, ¿no? Porque se empieza por cosas pequeñitas. Vamos aquí. Cortamos, como veis tenemos dos corazones bastante similares que ahora vamos a acabar de ajustar mejor. Aquí ha quedado un piquito. Este alicate corta muy bien, pero por la punta no. Pero lo que sí que me gusta es esto. Que sea blandito por ahí, ¿no? Eso es, está muy bien. Listo. Con este cortamos más fino. Y ahora, este lado era recto, pues vamos a colocarlo recto. Así. Y aquí pues le hacemos la curvita como en el otro lado. Bueno, yo ya veo aquí dos corazones bastante similares, que no iguales, porque ya sabéis que eso es imposible, ¿no? La artesanía. Que podemos dejar así, tal cual, con un pequeño amarre, incluso poniéndole
una bolita aquí en el lateral, aquí con un pequeño amarre, dejarlo así abierto, o hacer lo que yo voy a hacer. De momento ya es bueno, está bonito, ¿no? Ya podemos apartar el alambre grande. Este es lo que nos ha sobrado de los 12 centímetros que cortamos de más para hacer el corazón. Y vamos a usar ahora el alambre finito. En cuanto encuentre el cabo, aquí está. Fijaos, voy a cortar 30. Como mi regla es más pequeña, pues voy a medir en tres veces. 30. Otros 30. ¿Vale? Y otros 30. Bueno, pues cortemos un metro, ¿no? Aunque yo sé que va a sobrar, pero si no, pues ya iremos utilizando en otra cosa. Podemos hacerlo en varios tramos. Yo he elegido dos o uno, depende cómo vaya lloviendo. Pues de este metro vamos a doblar por la mitad, así aproximadamente, y nos lo vamos a llevar aquí al centro, justo aquí. Aquí y aquí. Puede quedar el anillo abierto, ¿eh? Yo he preferido que sea así. Cruzamos y ya podemos empezar aquí a hacer una más. Un tironcito para cada lado. Vale, y ya podemos usar solo uno de los cabos, no hace falta que utilicemos los dos. Primero lo vamos a atar aquí en el centro sin sujetar los corazones, solo aquí en el centro. Vale. Juntamos la vueltecita, todo en orden, bien, con calma. Si se equivoca, vuelta atrás, como siempre os digo, vuelta atrás. Listo. Y ahora aquí damos ya con el huequito que tienen los dos amarres. Fijaos que hemos amarrado aquí y no hemos sujetado el corazón todavía. Pues nos vamos a ir aquí a sujetarlo. Podéis hacer esto formando un sisal, lo que os guste. Bueno, yo de momento el sisal lo voy a realizar en otra parte. Aquí. Para que quede más fijo. Y ajustamos bien. Voy a empujar hacia acá. Ahí. Vale, perfecto.
No sé si os llegan las notificaciones de la página de Facebook. Es posible que no, porque las páginas de Facebook han cambiado y ahora hay que darle me gusta, seguir, abrir el menú de configuración. Las notificaciones ya nunca os van a salir en el inicio, sino que os van a salir en el apartado de notificaciones. Ahí encontráis un pequeño menú y tenéis que pulsar en todas o en destacada. Ya sé que es un pequeño lío, ¿no? Pero es la única manera de que podáis ver lo que publico en la página. Vale, aquí. A ver si nos cabe una vuelta más. Sí, y ya nomás. Nos vamos al corazón. Que vamos a bordear aquí. Un bordeado simple. Por el borde. Hasta que tengamos este medio círculo y podamos colocar uno de los abalorios. Bueno, vamos a dejar este acabo apartado y vamos a continuar con el otro. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo. Llegar aquí al arito, sujetarlo, lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Otra vuelta más aquí en el centro y ya nos vamos al arito. Yo espero que estoy viendo. Quizás si lo hubiera hecho plateado se vería mejor, ¿no? Pero bueno, yo en este caso he elegido el dorado porque me parecía correcto para este trabajo. Que también queda muy bien en color plata, ¿verdad? Porque ya hemos hecho piezas en color plata y quedan muy modernas, ¿no? Vamos aquí al huequito. Esto lo va a dejar ya más fijo aún, ¿no? Así que pasamos por el circulito. Quedamos aquí un pelín más. ¿Vale? Y pasamos por aquí, por los dos círculos y todo entero. Recordar que aquí hemos dado cuatro vueltas, pues si no vienen bien cuatro, pues mejor. Un metro he cortado, ¿eh? Que luego andáis preguntando y no sé por qué no veis el principio del vídeo. Realmente, pues solo dura segundos, ¿no? Y yo no me entretengo en decir hola, soy fulanita, ni en qué preciosidad, ni cosas raras, ¿no? Sino que voy al grano, al grano. Otra vuelta más.
ajustamos aquí bien, ¿vale? Bueno, aquí tenemos dos vueltas, pues dos más para que queden cuatro como en el otro lado. Es y esta va a ser la cuarta. Perdón si me voy saliendo. Tengo que mirar a través de la cámara y luego tengo que mirar además lo que estoy haciendo, ¿no? Porque vamos a ver. Ya tenemos aquí el centro todo relleno. Como veis, es muy fácil, no tiene ninguna complicación. Y aquí ya podemos mover incluso la forma. Para que quede más tupidito. Y ahora vamos a enrollar igual que estamos haciendo en el otro lado. Un enrollado simple aquí en el borde. Aquí y aquí yo voy a ir poniendo derecho lo que creo conveniente conforme voy rellenando todo. ¿Veis? Uno y el otro. Bueno, pues he cortado un solo tramo, aunque podía haber sido en dos, con la idea de que sea más cómodo de realizar, que no tengamos que andar empalmando un alambre y otro. Pero eso no quiere decir que esté mal hacerlo en varias partes. En este caso, esto se trata de un diseño personal. No dudo que haya alguno parecido por ahí, pero bueno, este es el mío. Aquí podemos meter una perla de arroz. Bueno, voy a dar una o dos vueltas más para que quede más sueltecita. Vale, sí, aquí está bien. Voy a observar el otro para que tenga las mismas vueltas. Yo creo que le faltan tres más. Y luego ya una vez empiece a insertar perlas, voy a hacer uno. Voy a hacer una parte y luego la otra, pues ya sabéis que va exactamente igual, ¿no? Sino que va aquí, en espejo. Vamos a ver aquí. Vale, una más aquí y listo. Si os pasa esto, pues hacia atrás. Nada de tirones con alicates de goma y cosas raras. A la larga no es muy buena idea hacer ese tipo de cosas porque se puede meter la pata fácilmente. Y ya vamos a usar las perlitas. Insertamos una de las perlas en el alambre fino. Vale, este alambre lo voy a apartar. Pues mira, le vamos a dar alguna vuelta más. Para que no me coincida en el centro, sino que enlace directamente en el círculo.
¿Vale? Así, sí. Así me gusta más porque ya puedo enlazar directamente en el círculo pequeñito. Y eso es lo que corresponde a la inclinación de esta pieza, a mi diseño personal. Bueno, esto monta por arriba, ¿no? Pues lo vamos a pasar por debajo. Aquí. Aquí y luego a enrollar aquí en los dos circulitos. Una vuelta, dos vueltas. Bueno, ya vamos viendo las vueltas que necesitemos. De momento no, veréis, porque si tiráramos para aquí tropezaríamos con la perla, ¿verdad? Pues es así de fácil. Vuelta, 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 ir contorneando como le convenga a cada uno. Yo lo estoy haciendo muy lento, así que a pesar de ser el alambre fino y de tanto moverlo, espero que no tengáis dificultad para esto. Está la cámara muy cerca, además. Vale, bueno, sí, aquí ya puedo enlazar en el otro lado. Fijaos, voy a poner esto lo más derecho posible. Aquí ya podemos enlazar en el otro lado, pero yo le voy a dar una vuelta más para que quede más holgadito, para que no quede el cable tan pegado a la perla. Por si quiero recuperarla para otra cosa. Una vuelta más y listo. Vale. Aquí ya podemos ir hacia el otro lado. Vamos a dejar esto muy tirante. Y aquí bordeamos de nuevo. Listo. Y vueltas. Este es el sistema de este pendiente. De este collar, perdón. Que os vale para pendientes también. Podéis hacer los dos haciendo un arito aquí al finalizar en vez de el aro del anillo. Vueltas y vueltas. Ya con una sola, pues mira, queda bastante bonito. Incluso podemos hacerle, fijaos, aquí se ha viciado, pues tiramos para atrás. Con una también queda bastante bonito ya, ¿verdad? Pero bueno, mi diseño ya tú, a lo mejor, mejóralo. Eso siempre me alegra mucho. Más vueltas necesitamos aquí.
Yo creo que aquí ya podemos insertar otra perla, pero bueno, yo le voy a dar alguna vuelta más, casi hasta el pico. Listo, pues ya probamos aquí con la otra perla. Y listo, aquí nos va a venir muy bien, como veis, ya podemos enganchar aquí en el circulito de nuevo para tenerla bien atada. Hemos conseguido con mucho esfuerzo y una gran inversión que de momento no ha compensado tener una imagen muy muy nítida. Si tenéis algún problema, mirar en configuración, calidad, para poder ponerlo en alta definición HD como mínimo, porque YouTube a veces lo baja, ¿no? Y se ve una imagen muy fea. Ojalá pudiera repetir todos los vídeos antiguos, no sé si es buena idea, ¿no? Porque muchos ya lo tienen gente localizado para hacerlo y tienen muchas visitas, pero sería lo suyo, me da mucha pena de que no se vean tan bien como estos últimos que estoy realizando. Vueltas. Este es el sistema, ¿no? No hay más. Y que esté todo ordenado, bien montadito, curiosito. Luego ya, depende del gusto de cada uno, podéis rodear el aro con el mismo sistema o dando vueltas, ¿no? Yo ya veré lo que hago. Pero bueno, lo principal es el centro, ¿no? Y espero que no haya muchos por ahí iguales. Si los hay, pues bueno, pues veis los dos vídeos, ¿no? Pero bueno, es mi diseño. Listo, una vuelta más, vamos a pegar aquí todo juntito. Tiramos. Y aquí. Podemos seguir haciendo lo mismo o podemos realizar una pequeña espiga. Yo de momento voy a seguir aquí en el borde. Ay, no me olvido, ¿eh? No me olvido, de hecho, yo no sé si los demás hacen eso, creo que no. Yo leo todos los comentarios y me entero de todo. Saludos a Madalena Juárez, que sé que ya me ha dicho que ve los vídeos enteros. Un abrazo muy fuerte desde España y cuídese, fuerza
para estos tiempos tan feos. Bueno, de momento voy a dejar así y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Y cuando llegue al mismo sitio os digo cómo se continúa. Un momento, no se vayan. Un abrazo, Madalena, no te vayas. Bueno, ya hemos hecho lo mismo en un lado que en otro. Aquí podemos terminar enrollando hacia el final o hacer un pequeño tejido. Yo en este caso pues voy a hacer un pequeño tejido que va a formar, como vosotros le llamáis, 8 lazadas, o sea, uno por encima, otro por debajo. Bueno, lo normal, ¿no? Eso me imagino que sabéis hacerlo. Todo este tipo de cosas así pequeñitas a los que queréis hacer tejidos os va a venir muy muy bien, ¿eh? Muy bien, porque os va a ayudar a cultivar la paciencia, algo tan importante como eso. Vamos al borde, aquí y al otro lado, al círculo. ¿Veis que forma un 8? Sí que lo veis, se ve muy bien, Se ve muy bien, no creo que tengáis quejas de la imagen. A lo mejor de mí sí, pero de la imagen lo dudo. Así que pasamos por el medio otra vez. Aquí. Hacia el otro lado. Y como este lado es más ancho, pues aquí, esa es la primera vuelta de fijación. Vamos a dar dos vueltas. Dos vueltas para que el círculo aquí quede más ancho y no quede montado de forma extraña. Y seguimos haciendo 8. Vuelta en el circulito. Pasamos por el centro. Aquí. Y al borde otras dos vueltas, una y dos. Ese es un fallo que se comete muy a menudo, que la forma que tenéis más grande, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es redondeada, pues queréis meter ahí las puntadas igual y no puede ser. Y eso no puede ser, eso tenéis que hacerlo de este modo, dándole más margen al lado más grande. Así que hacia el otro lado. Y nos vamos de nuevo al borde. Y aquí. Una. Y dos. Si la vuelta fuera, si esta parte fuera más desprendida o más ancha, pues tendríamos que dar, en vez de dos, pues a lo mejor 3-4 vueltas. Depende. Otra vez aquí al círculo pequeñito. Voy a intentar acercarme mucho y hacerlo muy despacio. Yo digo que esto es muy importante para que quede bien ordenadito, ¿eh? ¿De acuerdo? Pasamos por el centro. Ya tenemos la vuelta en el pequeño. Y ahora aquí dos. Una y dos. Ya hemos pasado por el centro, pues al circulito pequeño. Y aquí pasamos por él, luego entre las dos piezas. Daos cuenta que esto es un prototipo, porque bueno, es nuevo, ¿no? Significa que podéis mejorarlo sin mucha dificultad. Yo me alegraría de eso. Podéis mandar vuestras fotografías con los trabajos realizados a partir de los tutoriales del taller de Bellanoche por mensaje privado
y con nombre a la página de Facebook El Taller de Bella Noche, o bueno, o también a Instagram, que sé que muchos sois jovencitos si no tenéis Facebook, sino que tenéis Instagram, pues ahí. Y si está bien hecho el trabajo, pues yo lo voy a subir a mi blog. Si os sirve para vender o para cualquier cosa, pues estupendo, ¿no? Bueno, pues ya está aquí. Ahora vamos a enrollar solo en el borde del exterior, hasta que ya no nos quepa el alambre, que ya casi ni cabe. Pero bueno, alguna vuelta más vamos a meter aquí. Una más. Listo. Una más. Pues hasta que nos quepa. Un metro corté, ¿eh? Un metro, pero bueno, si hacéis el corazón más grande, pues a lo mejor os interesa más hacerlo de otro modo. Listo. Yo creo que esta ya va a ser la última. Sí. Bueno, aquí podemos enrollar un poquito el aro o dejarlo así tal cual, ya como prefiera cada uno. Yo, bueno, pues ya que tengo aquí este resto de alambre, pues voy a enrollar un pedacito más para que quede aún más seguro. Aunque a mí, cuando están los anillos muy cargados por delante, bueno, sí, puede llevar un tejido, pero está bien así también, ¿eh? Y de igual modo podríamos estar aquí haciendo 8, ¿no? Pero creo que le quitaría mucho valor a la pieza. Pues vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a ir haciendo 8. Con la diferencia, no va a ser un tejido 1 por 1, sino que va a ser 2 por 1. La cifra menor siempre va detrás. Poco es que tengáis que saber los nombres, pero bueno, si os gusta saberlo, esto es un tejido de dos cabos de 2 por 1. Una, a ver, aquí que se me va para arriba, una, y dos vueltas. Listo. Ya pasó por el centro, pues hacia el círculo pequeñito. Bordeamos y hacia el centro. Bueno, pues como veis es algo muy intuitivo, pero ya os digo que más bien para nivel medio, ¿eh? Otra vez aquí, 2. Vamos a empujar aquí. Una y dos vueltas en el borde exterior, para que marque la curva.
listo. Estamos otra vez en el borde exterior, una y dos vueltas. Vamos al circulito. Pues eso, un tejido de espiga con dos cabos de base. Y el tejido se llama 2x1, ¿de acuerdo? Porque luego andáis preguntando, pues bueno, pues así es. Eso no quiere decir que en otro país, otra persona, pues le diga otro nombre, ¿no? Pero es el nombre más común y también es muy obvio, ¿eh? Una y dos. Como he hecho los dos, me imagino que si no uno u otro lo habéis visto. Y dos. Al círculo pequeño de nuevo. Una vez pase por delante, pues al círculo. Pasamos por el centro de nuevo. Os invito, yo no sé si os gustan los videojuegos, me imagino que sí, ¿no? Porque aquí no solo a mujeres mayores, ni no es una edad concreta. Os invito a que paséis por el canal del copropietario y editor de este canal. Está en la descripción siempre de todos los vídeos. Se llama Nuevo Tuto Game. Es un gran canal con mucha calidad. Que juega, bueno, aparte de juegos de estrategia como Warzone y demás, pues también juega muy a menudo a juegos de terror. Podéis echar un vistazo. Podéis suscribiros, ¿no? Para también, bueno, echar una manita. Aunque su intención no es monetizarlo, pero bueno, yo os invito a que paséis. Y paséis un rato agradable. Siempre emite en directo con un chat abierto. Y creo que está muy bien, es muy entretenido. Vale, aquí creo que nos cabe ya solo una vuelta más. Creo que cabe, si no pues finalizamos. Bueno, ya no cabe aquí más nada, así, sí cabe. Sí cabe aquí. Y vuelta, como en el otro lado. O corto o continúo. O corto o continúo. Ya le queda poco. Yo voy a seguir aquí rotando. Aquí sin montar.
Bueno, pues en el otro voy a seguir enrollando un tramito más. No voy a enrollar hasta el final, sino solo en el lateral. Y ya os digo que se puede enrollar entero, dejando un poquito más que un metro. Ya veis que un metro no alcanza. No es necesario esto, que estoy haciendo, para nada. Ya podríais cortar pegado al corazón y punto. Fijaos, aquí podéis ir viendo ya la medida. Voy a pegar un tironcito aquí, en este lado. Podéis ir fijando aquí la medida, ¿veis? Este está un poquito más corto, pues. Aquí por la parte de arriba, pues se ve muy claro, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, si cortáis 1,30 m por ahí, tenéis para enrollar el aro entero, Yo he cortado 1 m y bueno, me ha venido bien para lo que yo quiero. Vamos a ver. ¿Cómo vais? Dejadme comentarios. ¿Os parece difícil, fácil, tan solo entretenido? ¿Estáis en este nivel o no? Aquí se había montado, por eso he girado hacia detrás y yo no voy a cortarlo. Bueno, pues aquí ya podemos cortar, ahora sí. Y ajustar bien, aunque ya ha quedado bien ajustado. Ajustamos mejor. Y vamos a ponerlo así. Por la cara vista para ver si ha quedado igual. Aquí necesita un par de vueltas más, como tenemos cabo, pues se la damos. ¿Se puede continuar? Sí, ya habéis visto otras veces cómo se empalma el alambre fino, ¿no? Pero si tenéis intención de eso, pues cortar más. Cortar 1,30 m, 1,50 m y ya no tendréis que empalmar el alambre. Listo. Cortamos aquí y listo. Ajustamos bien. Ya vemos que aquí no se mueve. Si hacéis muchos anillos, os cuento que hay un alicate con la forma así semi-redondeada. Bueno, ya tenemos nuestro trabajo de hoy. No difícil, algo laborioso, eso sí. Los corazones son bastante similares y creo que es un buen regalo, no solo para San Valentín, sino para cualquier momento. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, comparte, dale un empujoncito a este canal
No olvides activar la campanita desplegando el menú y pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra. We'll be right back.